Se lo ya tira, no ya ya tira, se lo ya tira, no ya ya tira. Quien se calma ni puede tocar. Vista si sawa, ocha si sawa, pasawa ya. Se lo ya tira, no ya ya tira. Una ruta, cualquier ruta, así no sata. Kodi pankara, kodi pankara, aire ruta, chachi ruta, así no sata. Eso es naturalmente, por alabar al Señor Sacramento del altar, de la Virgen concedida, siempre caro, original, que se mire tanto, eso es naturalmente. Asintua naru hayat esito. Por taniwa yapua hikorataji hachapachao hikoratsio. Nun tata nam chukapshwa kata ito hachpuni lamo shtoin got agakuka nailuna phakwa chstein got na ukapash para aptane wa daga lakam pacho kuka pam pacho. Utpana ma alilo akana ya humana ga autora dukana kuna naga komuna uintapsma. Amara apna kar kamajira ga utata tao into humana ga moto ya phamna naga apuyuk to deke untas panu ga autore rara naga konate tericho ke ha ukar un hap kham leer kham un hap kham han ukam akan hewasa naga lon tat khyate che sinyanit kanina mit paleta ka gaxaras ka utar kham ukaru walpan ukar kham puni mantek hani tu ka ki Maukit yatisiwa unhap hatatam maukit yakipanaka wat ukwa hicha arstosi kanya kom nar tum khapita tas saparat nan sotikak rak aina kasip kista kanya kom na kon lon tatat konara kan riwa na khanyas akan irna kasik tha kopa chigo gajon hupana kata kin na na irna kasik rak aka kumunan kha utsisto khai sarawina kas usuna kas ukamar kha mahai kiwasak sarnakstan Hichar man ti alwawa uka dinamit uk tokontaya uka tokontaya sasti hekeha utamaru unti bakari hani ukariskasmat
Pues también
quisiera ir a buscarlos a mi papá, a mi hermano, para ver cómo están, pues, para que me ayuden también. Quiero irme, pues, llévame, por favor, Ernesto. Ya, nos vamos a ir entonces. Te gracias, hermano. Vengamos, sí. Nos vamos a cocinar esta noche y mañana por la mañana vamos a irte a buscarte trabajo, pues. Gracias, hermanito. ¿Y ya estamos cerca? Sí, ya vamos a bajar. Maestrito, me quedo en Chacaltaya. Señorita, he venido por anuncio de empleo. ¿No ves que estoy trabajando? Espera un momento. Siguiente. Señorita, estoy buscando trabajo. Buenas tardes. Siéntese, por favor. ¿Carnet de identidad? No. ¿Título de bachiller? No, señorita. ¿Libreta de servicio militar? No hice el servicio militar, señorita. ¿No tienes documentos? No, señorita, es que he venido recién del campo y no he tenido tiempo a hacer sus trámites. Pero quiero trabajar, señorita. Lo siento mucho, pero necesitamos personas que tengan sus documentos. Si tú no los tienes, no te podemos dar trabajo. No me hagas perder mi tiempo. ¿Te puedes retirar? Dame una millón, jefe. ¿Qué novedades? Ninguna novedad, jefe. Este, jefe, una preguntita, pues. Hace 2 semanas no había dicho que mi paisano ha llegado de mi pueblo. No sé si hace las cosas y pega con nosotros. Sería con un salario mínimo de unos 500 bolivianos. No importa, pues, jefe, con tal que trabajé. Pero con una condición. Tú eres la garantía. No importa, jefe. Yo voy a ser el garante. Ya, bueno, jefecito, lo voy a echar entonces a trabajar desde el lunes. ¿Le traes, pues, entonces? Ya, jefecito, mira, dame vuelta. Anda a tu ronda. Puta, qué rico, ariaque. Mal me está yendo. 2 semanas yo estoy buscando empleo, ¿no ve? Es oficinas voy, no ve nada. Es secretario, chicos, ¿qué será? Bien mal me está tratando. No te preocupes, hermano. Te lo he hablado al jefe. Y me ha dicho que puedes empezar a trabajar desde el lunes, pero con un sueldo mínimo de 500 bolivianos. ¿500 lucas? ¡Uta, gracias, Néstor! ¡Gracias! De nada, hermano. ¿Cómo es, hermanito? Oye, rico esa sopa. ¡Uta, 500 bolivianos!
aquí vive. Señorita, buenas tardes. ¿Aquí vivirá el caballero Macario Hualpa? No, no vive. ¡Pasarme pues! ¡Tengo sed, hermano! ¡Tengo sed! ¡Uno más hoy! ¡Salud, salud, salud! ¿Cómo vas? ¡Salud, salud! ¿Cómo vas? Ese día estaba caminando en la Prado, una ñata chiquitita, sí, oye, hermano, rica. Estamos nomás chequeando. Claro, pues, es que somos jóvenes. Sí, claro, es un más y tal, ¿no? Tengo que ir a solitaria de perro. Sí, trabajo de campo. Bueno, cuídate. Gracias. ¡Mira eso! ¡Una, no! ¡Mamita! ¡Cómo la mueve! ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Ya, pues! ¡Vamos! ¡Ahorita! ¡Y no me molestes! ¡Ya se lo quedan por los buenos, por las malas cosas! ¡Ahorita! ¿Qué pasa? Señorita, ¿está bien? Maracuyá. ¿Cuál es el más fuerte? Se cancela, por favor, 30 pulgadas. Thank you.
Sí, sí, vamos. Ay, no, no te preocupes, ya no es así. Vamos a hacer. Señor presidente. Señor presidente. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vecino, le han robado toda su casa a doña Remedios, le han vaciado sus computadores, electrodomésticos, todo se lo han sacado. ¿Cuándo? ¿Recién? Recién nomás, $50,000 más le han sacado, mucho, le han mucho, robado. Mucho. Por eso quería que usted convoque esa reunión de emergencia. En este momento les convoca a ustedes, hay una emergencia, que a una señora estas noches han robado sus bienes que ha tenido. Señores vecinos, tendremos que pedir seguridad ciudadana para nuestra zona. ¿Cómo vamos a permitir que cada vez se entren así? Yo pido la instalación de un módulo policial. Así, de alguna u otra manera, vamos a combatir la delincuencia, sí, señores sí, vecinos. Sí, el módulo ya tenemos construido, el módulo. Ahí nos falta efectivos policiales. ¿Por qué las autoridades no nos proporcionan efectivos policiales y equipo policial? Yo recién estoy viviendo en la zona. Yo trabajo en el satélite como seguridad. Por eso propongo que contratemos seguridad para que ronden la zona. Solicitar seguridad privada para la zona es algo un poco de moda, porque nosotros somos una zona marginada, somos una zona pobre. Mi opinión, mi sugerencia, señores vecinos y señor presidente, sería de que toda persona que lo sorprendamos, yo creo que lo tenemos que linchar, tenemos que hacer la justicia comunitaria, agarrarlo y lincharlo a todo ratero que sea sorprendido. Se ha visto en muchos barrios y en muchas zonas, se ha pedido al gobierno, se ha pedido a los comandos policiales, no nos mandan nada. Todo es palabra, se comprometen. Una noche vienen como gran cosa, con motos dan vueltas. Después nos comunicaremos pues mediante petards, mediante pitos nos vamos a poder comunicar. Lo que yo sugiero es que aquella persona extraña que encontremos robando, caminando diferente en nuestra zona, entregaremos a la policía, señores vecinos. Yo creo que tenemos que nomás hacer la justicia comunitaria y lincharlo al ratón que nos acerca. Néstor. Néstor, levántate. Apura, Néstor, petardo hecho sonar. ¿Salió? Sí. Para el ratero vamos a hacer sonar petardo, está haciendo la reunión. Apura, vamos. Thank you.
Sí. Caballero, buenas tardes. ¿Justino Huaypa vive aquí, caballero? Mi primo es de mi pueblo. Estamos viniendo a visitar aquí. Es su casa, me han indicado. Llámamelo por favor, caballero. El dueño hace tiempo ha ido a la Argentina, sí. No, puedes alojar, caballero. No sabemos dónde dormir, mijito. Está haciendo frío. Caballero, por favor. Dios le va a pagar, caballero. No, señor. No quiero tener problemas aquí. Caballero, por favor, caballero, una colaboración, estoy sin comer, caballero. Yo también me estoy ganando, pero estoy afiliado, pues. Vos sindicalizate, me estás quitando la pega. Andá a otro lado. Manaca no quebna que es mate. Nanaca está aquí o acá, nanaca no afilia tapto. Oye, responde, pues. Te estoy diciendo, ¿por qué estás trabajando aquí? Responde, pues. Me estás quitando la pega, mira. Oye, parla más. El ajo, ¿dónde estás ya? ¿Qué estás haciendo aquí, vos? ¿Me estás robando? No, pero vos. Pero afiliate es por lo menos. Acá no hay que ser amigo. Oye, ¿qué te pasa, pues? Bien macho, bien eres aquí. ¿Sabes, cara? ¿Qué me andas? ¿Qué cosas quieres hacer? ¿Estás robando? ¿Por qué estás trabajando aquí? No te voy a dar tus dólares, no te voy a dar. ¿Por qué te voy a dar? ¿Qué te ves vacío? Salud, bien. Salud, salud. Oye, ¿qué te ves, viejo? Tranquilo, bien. No alcanza nada, por otro. Toma la otra banda. Salud, salud, por las viejas. Salud, salud. Métele un poco más, ¿va? ¿Sí? Tío, tío. ¿Vas a salir a quitar el quitasán? ¿O más cargas que mara quitasán? Aguas, bajan, tío. Si estás en tío. ¿Quién era el festi? Un máquina, tío. Si estás en tío. A mí con mi piso. Permite, hermanito. Permite. Sacando un ese pieto. Aquí me he venido. Con mi hijito. Estoy buscando a
compadre, no hay. La perdí, ya cataba. Solo tiempo. Quería trabajar. Cargadores de mierda. Ya quería pegar. Ya no llores, tío. Dice que se sube un pie a su hombro, el otro pie a su hombro, y ya del amor solo este huevón con chato madre. Qué huevonazo. Qué raro de cachudo de mierda. Ey, ey, chato, chato, ¿se viste? Serranito, ¿ah? Serranazo, bolita de miércoles. Mi guagua no parece. ¿Qué ha pasado con los chupeleros? ¿Qué? Causa, ¿tu pata es? Sí, hermano, lo conozco. Es uno de mis amigos. Toma, hermano, servite. Chupate, chupate. Servite, pata. Oigo, echa tu madre. Toma. Echa tu madre, ya no hay trago, eh. Pues, sirva el pues, hermanito. Servite, servite. Hay que girar aquí, hay un vuelco. Serranito, vamos una vuelta, pe. Oye, no, chaco. Apúrate, chata, ahí estabas. Córrele, ve. Vayan yendo, vayan yendo, vamos a venir atrás nosotros. Conchudo. Ay, huevón. Entonces tráeme tu mejor trago. Apúrate, vea. No, que sea, toma, toma, toma. Corre, corre. Estaba trabajando de cargador, cojudo, no pegando. ¿Y qué hacía con esos pelotudos de conchudo? Estaba ganando pan del día, hermano. Entonces lo que necesitas es platita, sí, dinerito. Hermano. Bien, conchudo, es tu día de suerte, pecholito. Huevo, concha, tu madre, ¿vas a caminar con nosotros? Todos te van a respetar, vas a tener plata de la chucha, ¿entiendes? ¿Cuánto me pueden pagar, hermano? Vas a ganar lo que nunca has ganado en toda tu vida, huevón. Salud, cholito. Por tu futuro, pe. A partir de mañana, vas a dejar ese cholo, pe, con tu culo, pelotudo, si hablas una vez más, no te quiero escuchar hablar, huevada, conchudo, ¿ah? Pero me han dicho que voy a ganar harto dinero. Cállate, mierda. Puta, no te pares de conchudo con nosotros, mierda. Está hablando en serio, pendejo de mierda. Mierda, ¿hablas algo? Te cagas conmigo, carajo. Mierda. Eso, educarlo, educarlo este pelotudo de mierda. Ay, mamita, ¿no te pasa lo que pasó?
Buenas tardes, hermanita. Buenas tardes. ¿Tu mamá? Ha salido. ¿Ha salido? Sí. Ah, ¿a qué hora ha salido, pues? A las 8. Temprano va a trabajar. ¿Y tu papá? Mi mamá. Sale. ¿Ha salido? Sí. ¿Cuántos viven aquí? Cinco. ¿Cinco? Cinco. Es que yo estaba viniendo a buscar a tu papá y a tu mamá. Yo estoy predicando la Biblia, ¿ya? Quiero salvarle a tus hermanos, a tu papá, a tu mamá. Y a vos más, hermanita, estás invitado pues aquí a la iglesia. No puedes encontrar a tu hermano porque no está así. Ay, en la noche nomás, ¿no? No, no, tu mamá. A veces hasta noche venden bebés. Sí, pues ahí venden hasta bebés. Sí. Y hermanita, voy a venir, voy a pasar otro. ¿Cuánto me das? Cuate las manos, cuate. De ganita de mis cuate. Ver. ¿Para qué se te queda? 70 hermanas. ¿Qué te chicholitas, hermano? ¿De vos es? ¿Y de mías? ¿De mis mujeres? Necesito dinero. ¿Cuánto? ¿70? Mi corazoncito está grabado. Mi nombre, su nombre está grabado. ¿Estás seguro? Siempre es. ¿Tienes factura? No, todo tengo. Todo tengo factura. Todo recibo me ha dado. ¿Cuánto cuesta tu cadena? 350 bolivianos, ¿vale? Siempre es grave, pues. $50,000 se han robado el mismo día que han robado la cadena de esa misma casa. Digo, ¿cuántas veces? Para ti te voy a dar. ¿Cuántos datos? ¿Te lo has conseguido eso? De mí es. ¿Cómo está usted? De mí es jefe. ¿Mostra acá? De mí es jefe. ¿Mostra, mostra? De mí es jefe. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿De quién es? ¿De mí es? ¿De vos es? ¿De mí es? ¿Qué cosa? ¿Cara de pedo no tienes? Ya parate, parate. Ya parate, carajo. Parate, pues mierda, parate, carajo. ¡Me estás mirando, carajo! ¡Date! ¡Alza tu máscara! ¿Dónde trabajas? Predico la palabra de Dios, jefe. ¡Ta mierda! ¿No estás viendo la cara del cojudo? ¿De dónde has sacado la cadena? ¿No vas a hablar? ¡Habla, carajo! ¡Habla, mierda! ¿Qué hace frío, no ve? ¡Date! ¡Ya puedes! ¡Estarte ahí! ¡Habla! ¡Habla! ¿Te gusta tomar lo de la gente? No, jefe, no. ¡Abrá, carajo! ¿No quieres hablar, mierda? ¿No quieres hablar? ¿Quiénes son tus cómplices? Habla.
Solo me acuerdo de la chata, jefe. ¿Quién más? ¿Quién más? Un joven tenía cabellos grandes, tenía, jefe. El otro, un joven era pata, creo que le decían, jefe. Pata. Puta, ya ves, cojudo, vos peruano eres, pues, mierda. No, jefe, no, jefe. Me he conocido en el bar, al bar me han llevado, ahí me he conocido, jefe. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se encuentran, oye? De la ceja ahí abajo, ahí en la cancha de chingis. En la esquina de ahí, en un bar. Contigo has ido con un bolita, pelotudo. Silencio, nadie se mueva. Vamos sacando todos sus documentos y ir a tirar. Tírales, tírales. A ver. ¿Qué pasa? Me va, hermano. Oye, ¿dónde se va? Oye, a la placa. Dicta detención preventiva en contra del imputado Macario Hualpa en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz. Con respecto a los demás imputados, se aplica la libertad pura y simple. Es dado en la ciudad de El Alto a los 23 días del mes de noviembre de 2010. ¡No puede ser, juez, señor juez! ¡Bien injusto es esto! El linchamiento no es otra cosa que asesinato. No se puede justificar por ninguna razón. No existe presunción de inocencia por más de que se le pille infragante. El porcentaje de linchamientos en Bolivia en estos últimos días en las zonas rurales son del 25% y en las urbanas y periurbanas el 75%. Las causas del linchamiento van desde la pérdida de identidad cultural hasta la inseguridad ciudadana, pasando por los atracos, asaltos, robos, violaciones, sobre todo robo de casas. Inocencio, quien buscaba a su hermano y padre, es confundido como delincuente por algunos vecinos en estado de ebriedad, quienes le vejaron, golpearon, torturaron hasta dejarlo en coma. El mismo responde al nombre de Inocencio Hualpa, con cédula de identidad 4409094, de La Paz, de 20 años de edad, natural de Tajani, de la provincia de Camacho. Justifican que hicieron justicia comunitaria, porque pillaron infragante a Inocencio Hualpa, ingresando a un domicilio, y que no se debe realizar ningún tipo de investigación porque ya fue procesado con la justicia comunitaria. Pobre niño, ¿cómo puede existir gente tan desnaturalizada? Niño, ven, un poquito de comida te voy a invitar. Pasa. ¿Te gusta? Sí. Hola, hija, ¿cómo estás? Hola, amor. ¿Y ese niño quién es? Es un niño que encontré durmiendo en la calle. Me dio tanta lástima y por eso le traje. Es justo lo que necesito. Trabajará de serrucho desde el día de hoy. ¿Todo eso nomás es?
¿Quién quiere más? Falta mucho aquí. Si todo el día hemos trabajado a cientos completos. Búscate en los bolsillos, a ver dónde está. ¿Nada? Aquí debe estar, a ver. No, falta, ¿dónde está? Me he olvidado cobrar. ¿Cómo te vas a olvidar a cobrar, pues? Sea de una vez y vamos a salir. Licencia, por favor. ¿Mirabs? Ah, todavía. O sea, ¿solo te has pasado el semáforo? No, 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 no. ¿Vas atrás y te atrás? No, por favor, mi sub. Mi jefe me va a venir. No he visto el rojo, en serio. Ya. Artículo 20. Artículo 20. No, mi sub, no tengo plata. Ni modo. Tengo que darte boleta nomás entonces. Ya está bien, sub, dame una vuelta. Perdón, señorita, ¿y su papá? Ediondo, ¿qué haces aquí? Te dije que no entraras cuando estoy solo. Buenas tardes, jefe. ¿Puedo pasar? Ya está adentro. Pasa. Jefe, esta es la renta de hoy día. ¿Esto? ¿A esto le llamas renta? Todavía tengo que pagar boletas y tú me traes esto. Es que, jefe, me han maleteado. ¿Me han maleteado? Tú deberías hacer lo mismo. Deberías maletear. Usted siempre me está riñendo si ni me paga. Y además a mis amigos, aparte del alojamiento y el almuerzo, les paga. Debería ser agradecido. Mejor... ¡perdete! ¿Sabe qué? Buenas tardes, ¿el pasaje o pasaje? Pasaje, por secretaría se informa que las partes fueron legalmente notificadas, encontrándose en sala la representante del Ministerio Público, doctora Ana María Gutiérrez, como también el abogado de la parte querellante. Se instala la presente audiencia pública de medidas cautelares, seguido por el Ministerio Público, en contra de los señores Macario Hualpa, Roberto Mamani, Irma Alacama y Julio Choque, por el delito de robo agravado tipificado en el artículo 386 del Código Penal. Imputo formalmente al señor Macario Hualpa por el delito de robo agravado tipificado en su conducta. En fecha 25 de abril de 2005, el imputado aquí presente, con la complicidad de otras personas que no se encuentran aquí en la sala, procedieron a planear el ingreso al domicilio de la señora Remedios Calle, procediendo de esta manera a sustraer todos los objetos de valor. Con respecto a los demás imputados, no se encontró ningún indicio de participación en el hecho delictivo. El fiscal y el abogado de la víctima, de manera acertada, no presentan prueba alguna sobre los cuatro imputados, por lo que como abogado de los imputados pido la libertad pura y simple para mis defendidos. Con respecto a mi cliente, Macario Hualpa, el fiscal señala que no tiene familia, esto es evidente. Con respecto a domicilio, sí tiene, este ubicado en Villingenio. Con respecto a la actividad laboral, trabaja eventualmente, por lo que se me hace difícil presentar un certificado de trabajo. Solicito la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva.
dicta detención preventiva en contra del imputado Macario Hualpa en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz. Con respecto a los demás imputados, se aplica la libertad pura y simple. ¡No puede ser, juez, señor juez! ¡Bien injusto es esto! ¡Este ladrón me ha robado! ¿Qué voy a hacer? Please go to the tourist information office that is located in front of the main door. The bus station recommends the passengers to take care of your bags and belongings. Enjoy your trip. Macario Hualpa hace 10 años se ha perdido y ha abandonado este pueblo. Hace 10 años, pero esta es su casa, pero no... ¡Te callaste! ¡No eres pavada! Che, ¿quién atiende acá? ¿Vino? No. ¿Y entonces qué tenés? Limonada, de conté y maracuyá. Ya, entonces también lo es. Es en la rotonda, ven, compañera. Es en la rotonda, ven. ¿Sabes? Yo no soy como me has visto entrar, macho. Yo soy de un pueblito de aquí de Bolivia. Y vivo a Argentina a trabajar. Y ahora tengo harta plata. ¿Pero por qué has vuelto? Para buscar a mi familia, mi papá, mi hermano. Macario y Angelo Wall. Yo los conozco. ¿En serio? Sí, viven por donde yo vivo. ¿Y me puedes dar su dirección? Ingenio. Línea. Calle 16. Sí. Ahora, con permiso. Thank you.
tanto en la calle 5, es inocente. No le van a personal de revisión homicidios y laboratorio técnico se constituyeron en el lugar objeto de verificar un hecho de linchamiento. El mismo responde al nombre de Inocencio Hualpa. Mi mayor, ¿qué lesiones presenta el sujeto? Su estado es bastante grave y está en estado de coma. Estamos a la espera de que el médico forense haga la valoración y este emita su informe oficial. Ángel, ¿cómo estás? Tu hermano está mal. Ayer lo confundieron con un ratero y lo lincharon. Ahora está en coma. Estuvo
si hay ambición que genera un vacío.